Educatet 2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatet 2020. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en el primer evento de esta segunda inmersión, donde nos acompaña una persona que seguramente muchos hemos leído, a quien hemos conocido a través de sus aportes en la literatura y que gentilmente hoy nos está acompañando para interactuar alrededor de un tema importantísimo, como es el de cómo lograr que el alumno se comprometa en los procesos de aprendizaje, en una era en la que las modalidades combinada y virtual son verdaderamente lo que está a flor de piel. La agenda que tenemos incluye primero la apertura de esta inmersión a cargo de la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo González. Luego yo les daré una visión general de cómo es que vamos a hacer esto. Luego entraremos al diálogo con el doctor Graham, y ustedes ven que no hablamos de una conferencia magistral, sino de una conferencia magistral interactiva, porque nos interesa que podamos vivir una experiencia donde superemos lo que normalmente uno hace en los webinars. Y por último, tendremos espacio para preguntas y respuestas. Los dejo con la señora ministra María Victoria Angulo González. Un saludo a todos. Nuevamente estamos acá reunidos en Educatec, una alianza de Ascún, de Red Únete y sobre todo una alianza país por trabajar por la transformación digital y cómo introducir las tecnologías en la educación superior. Este proceso es un proceso que tendrá tres momentos. Recordemos que el 30 de junio estábamos también reunidos iniciando este ciclo de formación, de talleres, de aportar en este proceso. Fueron más de 21 talleres específicamente y hoy nos va a acompañar experto internacional con toda la trayectoria, pero que sobre todo vienen a Colombia desde su experiencia a mostrarnos cómo poder hacer esta transformación sin perder de vista la calidad, teniendo uso de distintos formatos, plataformas y tecnologías con un propósito: contribuir obviamente a una formación integral y más en estos tiempos de pandemia, pues ser coherentes con innovaciones que les permitan a las instituciones de educación superior conectar con todo el país, entender la dinámica de aprendizaje de los jóvenes y estar allí desde distintas plataformas, contextos, alternando con presencialidad, siempre con una educación superior de calidad. Sean todos muy bienvenidos en este segundo ciclo y sobre todo que nos genere y nos inspire muchas transformaciones en nuestro sector. Redúnete, yo quisiera que conozcamos qué es lo que nos une, porque es una red donde universidades públicas y privadas, con todo tipo de proyecciones, unas más regionales, unas más locales, unas predominantemente presenciales, otras que manejan la virtualidad y también los ambientes combinados. Que es Charles Graham. Seguramente ustedes, cuando comenzaron a leer acerca de Blended,
cuando comenzaron a discutir acerca de Blender, tuvieron insights de parte de lo que él y sus colegas de Brigham Young University han compartido. Él es profesor titular en esta universidad y es el director del Departamento de Psicología y Tecnología Instruccional. Esto no es extraño, porque miren ustedes que él tiene un bachelor y un master degree en ingeniería eléctrica y computación y un PhD en sistemas de tecnología instruccional. Y lo que él hace es estudiar cómo se puede enriquecer el aprendizaje en las distintas modalidades con enriquecimiento de tecnología. Yo he estado en algunos diálogos con él como miembro del grupo Conéctate, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Educación en el que colaboro en la Universidad de los Andes, y también como miembro de la revista ETE, Educational Technology and Higher Education, en el cual él y otros colegas nos ayudaron a tener un número especial sobre Blended Learning. Lo interactivo de esta sesión tiene que ver con que vamos a vivir experiencias de diálogo mediadas con tecnología. Y para eso, pues yo quiero pedirles que tengan a mano su computador y en su computador, su tableta o su lo que sea que ustedes usen su celular, abran el navegador y opriman menti.com. El código que nos va a permitir interactuar a través de distintas pantallas va a ser 826586. Cuando ya hayamos acabado esto, ustedes tendrán la oportunidad de dejar preguntas a través de los chats de texto, sea del stream, sea de YouTube o sea de Facebook. Habrá quien esté pendiente de esos chats y recojamos, y durante la última media hora, 40 minutos, podremos interactuar con el doctor Araja. Para ir calentando, yo quisiera invitarlos a que fueran, digamos, entrando a Mentimeter y con ese número trataran de abordar la primera de las preguntas. ¿En qué departamento está usted? ¿Qué tipo de institución? ¿Cuál es su rol? Y mientras ustedes van haciendo eso, acuérdense, código 826586. Yo quisiera darle una muy cordial y calurosa bienvenida al doctor Graham. Bienvenido y estamos muy interesados y ansiosos de oírlo. Amigos y colegas de Colombia y otras partes del mundo, gracias por invitarme a compartir esta presentación con todos. Me llamo Charles Graham. Y por esta oportunidad y espero que todos aprendan algo nuevo de mi mensaje. Voy a continuar en inglés a vez de español porque aprendí español hace muchos años y no aprendí mucho del vocabulario académica, entonces voy a compartir en español y espero que I'm going to share my screen now. Presentation. Today I'm going to talk about when blended and online learning is so important for us. I want to start by just letting you get to know me a little bit. My university is Brigham Young University. It's in the United States. In the state of Utah, you can see where I love to spend time with my family and do things, camping and hiking and
Now a grandfather, you can see some of my grandchildren there. And that pueden ver algunos de mis nietos aquí. Esto ha sido muy divertido. Mi investigación en los últimos 20 años se ha centrado en el aprendizaje en modalidades combinadas y en línea. Muchos de ustedes pueden venir al enlace que está al pie del acetato y hacer clic si desean. Voy a volver acá y les voy a mostrar las diapositivas. Por lo tanto, si desean recibir estas diapositivas para la presentación, pueden ir a este enlace y recibirlas todas. A lo largo de esta presentación, aunque haya sido grabada de antemano, voy a procurar que interactúen conmigo en el espacio del chat o con sus colegas en la sala donde se encuentren. Si usted es un participante en línea, me gustaría que encuentre el botón del chat de Zoom. Debe estar en la parte inferior de la pantalla. Me gustaría que se presenten brevemente con su nombre, su institución y el papel que desempeña en su institución. Si está en un espacio en persona, me gustaría que recurra a alguien cercano a usted y comparta esa misma información con ellos. Voy a pedirles que se presione pausa ahora por un minuto mientras lo hacen. Es importante que sepan cómo usar estas herramientas, porque lo que vamos a usar durante este tiempo, porque deseo que interactúen durante la presentación de hoy. Bueno, yo quisiera compartirles lo que estoy viendo en términos de los resultados de la primera pregunta. Si podemos mostrar mi pantalla, ustedes verán que lo que estamos viendo es una nube de palabras donde hay una buena cantidad de profesores, docentes. También hay una buena cantidad de directivos, una predominante cantidad de gente de universidades y una dispersión muy grande de gente de todo el país. Ustedes ven que salvo Cundinamarca y Bogotá y Antioquia, que son como departamentos grandes, tenemos gente de infinidad de lugares. Y lo que hace la gente también es muy grande. Entonces, me alegra mucho ver esta acogida. Tenemos ya 171 respondientes. Y, doctor Graham, no sé si usted quiere hacer un comentario sobre esta primera nube. Thank you, Álvaro. Gracias, Álvaro. Esto es increíble. Es increíble que tengamos un grupo tan grande de personas de tantos diferentes lugares de Colombia, de las universidades, de diferentes lugares, 18 diferentes universidades en el momento, que son privadas, públicas. Esto es increíble. Estoy muy emocionado sobre el día de hoy y muchas gracias por estar con nosotros participando. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de interactuar y quiero invitarlos a que continuemos en la charla. Thank you for sharing a little bit about yourself. Gracias por compartir un poco sobre ustedes. Aquí está nuestra agenda para hoy. Vamos a comenzar hablando de las bases de las comunidades de compromiso. Muchos de ustedes ya han recibido y revisado un artículo que escribimos al respecto. Luego hablaré muy brevemente sobre estrategias a nivel de institución y del programa para lograr un compromiso. Después voy a pasar mucho el tiempo hablando sobre el número 3 de las estrategias que se pueden usar en el aula. Para iniciar con nuestras bases, el compromiso del aprendizaje se ha hallado en muchos estudios de investigaciones que el compromiso para el aprendizaje se correlaciona positivamente con todo tipo de resultados deseados, como el rendimiento, la satisfacción, la persistencia en el sentido de comunidad. Deseamos comprometer a los estudiantes porque esto ayudará a los resultados en nuestras clases. Deseo que pienses en el compromiso de los estudiantes, en experiencias en línea que hayan tenido en comp-
comparación con las experiencias tradicionales? Deseo que respondan a esta pregunta. Si están en la red, simplemente escriban brevemente en el chat. Y si están en persona, diríjase a la persona que está a su lado y comparta con ellos. Solo les daré un par de minutos para responder. En su experiencia, ¿el aprendizaje ha sido mayor en un entorno en línea o en un entorno de aula tradicional? Así que haré una pausa aquí por un minuto y luego volveremos. Quienes están en el verán que tenemos una interfaz para que usted conteste en qué entorno de aprendizaje hay mayor compromiso. Ya tengo 45 respuestas y vemos que hay una predominancia de opiniones respecto a que la gente logra mucho mayor compromiso en el aula física, aprendizaje cara a cara, que en el aula virtual, aprendizaje en línea. Voy a dar un par de minuticos, por lo menos un minuto, para superar la línea de los 100 respondientes, porque esto es muy interesante ver cómo de pronto los 171 que estábamos respondiendo de dónde éramos, ahorita tenemos opiniones que no necesariamente convergen alrededor de esto. Miren ustedes, esta pequeña encuesta va balanceando bastante bien los dos entornos. Tenemos respuestas predominantemente a favor del aula física, pero también tenemos respuestas a favor del aula virtual. Las experiencias de cada quien como que van dando base para esto. Y entonces, yo diría, Charles, que ahorita ya estamos convergiendo hacia la misma cantidad de gente que había antes. No sé si quieras hacer algún comentario. Sure, thank you. Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias. Esto es lo que yo esperaba ver, que la gran cantidad de las personas han visto un gran número de compromiso en el personal, en el entorno personal, y vamos a continuar con la presentación, pero lo que deseo es que sepan que ustedes pueden tener el mismo compromiso en línea como en el ambiente personal. Gracias por sus ideas, pensamientos sobre esto. Todos han tenido mucha experiencia con el compromiso en diferentes entornos. Esta fue una pregunta capciosa porque el compromiso en última instancia no tiene que ver con la modalidad, ya sea en línea o presencial, sino con las estrategias que usamos en el método, que usamos dicha modalidad. Por lo tanto, ustedes pueden tener una clase en línea que es muy atractiva y una clase en línea que no es muy atractiva. Y lo mismo con las clases presenciales. Todo. Nosotros hemos tenido unas clases presenciales que han sido muy interesantes y unas también que no son tan atractivas. Todos nosotros hemos tenido este tipo de clases. Y este es el debate sobre los medios, los métodos y la modalidad que tuvo lugar en la década de los 80. Si desea aprender un poco más sobre la modalidad y el método, en las dispositivas hay un enlace a un video, así como en el libro sobre las enseñanzas de modalidad combinada en grados Kinder al 12, que es de distribución gratuita. Y voy a continuar de ahí. Existen muchos ejemplos sobre los entornos en línea de un compromiso alto y de un compromiso bajo. Por lo tanto, lo que voy a compartir con ustedes son dos ejemplos contrastantes. Si observan las tasas de finalización de MOOC, que son cursos abiertos masivos en línea, son la tasa de finalización se tiene una consideración. Si ven esta tabla a su mano izquierda, miren la finalización. Para estos MOOCs están entre en unos porcentajes muy bajos de número de dígitos únicos y hasta el 30-40%. Si ven esta tabla a la mano derecha, pueden ver que los cursos de Harvard X realizaron un estudio y descubrieron que si observaban todos sus cursos, había una tasa de finalización del 6%, que es muy baja. Si excluían a todos
los que no tenían la intención de completar el curso, su tasa de finalización era del 22%, la cual es aún muy, muy baja, mucho más baja de lo que queremos. Comparemos esto con algunas tasas de finalización para cursos en modalidad virtual y combinada en la Universidad de Florida Central. Estos son cursos dirigidos por docentes, por lo que son cursos que tienen mucha interacción entre maestros y estudiantes y entre estudiantes. Y si miramos estos datos, tenemos más de 100,000 respuestas. Creo que si suman todo, tenemos casi 1,000,000 de respuestas. Pero para los cursos de aprendizaje en modalidad combinada, la tasa de finalización es del 91%. Para los cursos en línea está muy cerca, es del 89%, y para los cursos presenciales del 87%. Es realmente interesante. Estas son tasas de finalización muy altas. Incluso cuando se compara entre estudiantes de minoría y no minoría, la tasa de finalización es muy alta. Las tasas de retiro en estos cursos también son muy bajas. El retiro es cuando alguien se inscribe y luego abandona la clase en las primeras semanas. En los cursos en modalidad combinada es de alrededor del 3% y en los cursos presenciales y los en línea tenemos un retiro del 4 al 5%. Por lo tanto, esto es muy bajo también, lo cual es genial. Muestra que los cursos en modalidades en línea y combinada pueden tener una participación muy baja, como es el caso de los MOOCs, o una participación muy alta, como sucede con los cursos dirigidos por los docentes. And that kind of y ese tipo de entornos de aprendizaje funcionan para algunos estudiantes, pero normalmente tienen un compromiso mucho más bajo de cuando ustedes tienen los docentes y los estudiantes comprometidos en una comunidad de compromiso. Por tanto, esto es lo que vamos a hablar mucho el día de hoy, cómo comprometer en unas relaciones humanas en estos contextos de entornos personalizados y en línea. Necesito que entiendan cuál es el compromiso de los estudiantes. Hay tres componentes: el afectivo, conductual y cognitiva. Llamen estos en inglés el ABC. Esto es lo que es el compromiso de los estudiantes y esto conduce a los grandes resultados deseados, como hablamos antes acerca del desempeño, el logro, la persistencia, la satisfacción. Hay varios factores que conducen a la participación de los estudiantes, algunas características que traen consigo los estudiantes, cosas que están sucediendo en su entorno personal también, las cosas que están en el entorno del curso. De manera interesante, esta es la única cosa acerca de la que los profesores tenemos cierto control. Esto facilita el compromiso de los estudiantes de esto, de lo que vamos a hablar hoy. Si nos fijamos en estos tres tipos de compromisos, el afectivo, el conductual y cognitivo, ese es el modelo. El triángulo negro en el medio es la capacidad de los estudiantes para participar independientemente, sin la ayuda de nadie más. Y esta línea de puntos en el exterior del triángulo es el compromiso necesario para el éxito académico. Así que si este triángulo negro aquí no alcanza los bordes exteriores de alguna manera, los estudiantes no tendrán éxito en su entorno académico. El compromiso cognitivo involucra la energía mental dirigida hacia actividades productivas como fijar la atención, formular preguntas. El compromiso afectivo es la energía emocional asociada con el aprender, entusiasmo, niveles de interés. Por su parte, el compromiso conductual es el comportamiento asociado con completar los requerimientos del curso, por ejemplo, asistencia, entrega de tareas, su participación, ese tipo de cosas. Piensen en estos tres tipos de compromisos. Los tres son muy importantes. Deseo preguntar
¿Cómo brindan ustedes este tipo de apoyo en sus aulas tradicionales? So, how do you, as faculty, ¿cómo ustedes como docentes brindan apoyo para el compromiso afectivo en sus cursos? Voy a pausar el video por 2 minutos o 1 minuto. Si están en línea, por favor, pongan en el chat la respuesta a esta pregunta y si están en persona, recurran a su vecino y compartan con él. Yo quisiera pedirles que vayan dando sus respuestas. Si pueden compartir mi pantalla, les estoy mostrando cómo con 86 respondientes ya tenemos muy buenas, digamos, sintonías respecto a qué es lo que puede lograr que haga que la gente se participe afectivamente. Y tenemos cómo predomina la motivación, la responsabilidad, el compromiso, pero también se habla de innovación, también se habla de interacción, de acompañamiento, de lenguaje cercano, y hay una infinidad también de expresiones semejantes que nos tienden a como dar pistas acerca de qué es lo que puede estar logrando que la gente se sienta afectivamente participando en esto. Charles, ¿quieres comentar? Llevamos 108 respuestas. No sé si ya se nota una tendencia. Yes, thank you. Sí, muchas gracias, Álvaro. Veo muy buenas ideas aquí, maneras que los docentes están creando, generando un compromiso afectivo en sus clases presenciales. Algunos de ellos que noto ahí, lado de la motivación, que está mostrando empatía para los estudiantes, tener confianza, tener la paciencia con los estudiantes que están teniendo problemas. Estas son muy buenas maneras. Gracias por compartir estas ideas y deseo que sepan que estas pueden realizarse en el espacio en línea también. Es muy importante que estas también se realicen en el espacio en línea. Perfecto. Continuemos con la presentación, por favor. Thank you for sharing. These are some of the kinds of responses that I've received from participants in the past. Ways that you increase affective engagement is learning students' names, getting to know students personally, sharing your own personal stories with them so that they can get to know you. For the top, las direcciones más altas, y esto es lo que estaba causando este incremento en el rendimiento basados en las tutorías personales, y las personas con el tiempo han tratado de replicar esto y en el espacio virtual y han creado espacios de tutorías sobre este problema de los sigma. Es cuando ellos fueron y estudiaron y investigaron los tutores humanos, lo que hallaron fue que estos tutores humanos no solamente les estaban ayudando con el aspecto cognitivo de su materia, también con el tiempo de las tutorías, de hecho estaban poniendo la atención sobre el compromiso afectivo, animándolos, dejándoles saber que lo podían realizar, ayudándoles a sentir esperanza y confianza en su habilidad
Por lo tanto, esto es muy importante. Nosotros como instructores en el espacio virtual siempre pasamos tiempo con el lado cognitivo y no en el lado afectivo y emocional. Los estudiantes no van a tener el mismo rendimiento. Aquí está la próxima pregunta para ustedes. ¿Cómo es que ustedes como profesores suministran el apoyo para el compromiso comportamental? Deseo que pausen el video por un minuto y respondan esta pregunta en el chat o a las colegas que están a su lado. Bueno, de nuevo los invito a que vayan a menti.com con 826586 y veamos qué está pasando. Con 46 respuestas, vemos que ya hay tendencias. Sigue estando absolutamente destacado el compromiso y la motivación, asuntos que aparecieron en el componente afectivo, pero se destaca mucho más el acompañamiento, la responsabilidad, el ejemplo, el respeto, la confianza, el diálogo, la empatía. Comienzan a ampliarse, digamos, las dimensiones. No es que haya una cosa que es lo afectivo y otra cosa que es lo comportamental. Van íntimamente ligados. Y entre lo que veníamos viendo en lo afectivo y lo que se está dando en lo comportamental. Charles, ya estamos casi en las 100 respuestas. No sé si tú quieres hacer un comentario a partir de esto. Thank you, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Estas son unas grandes ideas para cómo ustedes pueden generar un comportamiento, un compromiso comportamental en sus aulas. Muchas gracias. Una de las que he visto fueron las... es delegar, tener diálogo con los estudiantes, mostrar la empatía. Hay muchas maneras que nosotros podemos realizar esto cara a cara y también en línea, la forma virtual. Gracias por ustedes. Lo que deseo que piensen es cómo tomamos estas ideas y las hacemos en la manera virtual para que creamos unos gran niveles del compromiso comportamental en el espacio virtual también. De vuelta a ti, Álvaro. Y continuemos oyendo la presentación para ver cómo a partir de esto tenemos muchos más insights. Thank you for taking time. Gracias por tomar el tiempo para compartir sus perspectivas sobre esto. Estas son algunas de las ideas que muchos han compartido. Formas de aumentar el compromiso comportamental entre los estudiantes, darse cuenta de cuando los estudiantes han faltado a clase y darle seguimiento, publicar anuncios y recordatorios sobre las fechas de vencimiento de entregas, lo cual ayuda a los estudiantes que luchan con la autorregulación, contactar a los estudiantes que no envían tareas a tiempo. Hay muchas otras ideas que han compartido. Todas ellas también se pueden hacer en el entorno virtual, pero a menudo no pensamos en eso, solo presentamos en el contenido y nos enfocamos en el compromiso cognitivo. Así que, una vez más, existe una brecha entre la capacidad de los estudiantes para participar de manera independiente y el compromiso que necesitan para tener éxito, y necesitamos ayudar a llenar esta brecha. Imaginen a un estudiante en su clase, quien no está muy entusiasmada o interesada en el área temática, por lo tanto, su compromiso afectivo es bajo, pero siempre hace sus tareas a tiempo y está comprometida con obtener una buena calificación, por lo que su compromiso conductual es alto, pero también le cuesta entender los conceptos, por lo que tal vez su compromiso cognitivo es poco bajo. Este sería su perfil. Ahora imagine a otro estudiante que tiene un perfil ligeramente diferente, que está muy entusiasmada en el área temática, pero lucha con su compromiso conductual y cognitivo. Y luego un tercer estudiante que puede comprometerse de manera independiente, por lo que llena todo el triángulo. Este estudiante tendrá éxito sin importar lo que haga. Este estudiante tendrá éxito
incluso sin un instructor. En nuestras clases tenemos una amplia gama de estudiantes que tienen todo tipo de perfil de compromiso y tenemos que averiguarlo. ¿Cómo involucrarlos a todos en nuestra clase? Y este es el gran desafío de poder personalizar nuestra forma de instrucción para satisfacer las necesidades de compromiso de todos nuestros estudiantes. Voy a darles algunas ideas sobre el compromiso a nivel del programa, cómo hacerlo y también acerca de cómo hacerlo a nivel del curso. A nivel del programa podemos ver que otra parte de este modelo es que en el triángulo amarillo, por la comunidad del curso, brinda apoyo, así como la institución. También hay apoyo comunitario personal, por lo que algunas personas no necesitan tanto apoyo en el curso porque tienen personas en casa, amigos y una red de apoyo que realmente puede ayudarlos. Ahora, miren a este estudiantes en el curso diferentes. El estudiante en el triángulo negro está realmente entusiasmado con el aprendizaje, pero tiene dificultades con el compromiso conductual y cognitivo. Si miramos el modelo de la izquierda, tenemos que es dirigido por un profesor quien proporciona un nivel bastante alto de compromiso cognitivo, afectivo y conductual. También tenemos un curso mediante estudio independiente como un MOOC, donde no hay mucha participación del instructor, por lo que el triángulo amarillo es mucho más pequeño. Ustedes pueden ver de estos dos tipos de entornos del curso que hay mucho más dejado sin hacer por el estudiante en el modelo del lado derecho. Si esa área en naranja no se llena, el estudiante no va a tener éxito. Y es por eso que a menudo tenemos una tasa de penalización de 20 o 30% en ese curso. Una cosa importante para entender desde la perspectiva de un programa es que no importa quién brinde ese tipo de apoyo, solo que esos apoyos se deben lograr. Y por lo tanto, están sucediendo algunas cosas interesantes, digo yo. Las universidades son muy buenas para proporcionar apoyo cognitivo, pero a menudo hacen muy poco y esperan que estudiantes adultos tengan altos niveles de comportamiento independiente y compromiso afectivo. Algunas universidades han hecho cosas como proporcionar exitosamente entrenadores en línea o mentores de programas en línea, o tienen un programa de mentores para estudiantes de primer año, o tienen clubes u otras organizaciones que ayudan a construir comunidades personales del apoyo en todas las experiencias de aprendizaje. Por esto debemos pensar programáticamente y en las instituciones sobre cómo hacer esto para los estudiantes en línea. No solo hay que hacerlo para nuestros cohortes en el campus. Aquí hay un ejemplo de Western Governors University. Esta es una universidad totalmente en línea que proporciona un instructor por curso, quien propicia una gran cantidad de compromiso cognitivo y favorece un cierto compromiso efectivo. También proporcionan un mentor para el programa, quien acompaña a los estudiantes durante todo el programa y ayuda a aumentar su compromiso conductual y afectivo. Les hace seguimiento, les ayuda a comprender, les da seguimiento si necesitan ayuda para estudiar o si comienzan a retrasarse en las cosas. Les brinda aliento. Por lo tanto, este modelo quita parte de la carga de los instructores y proporciona otras personas que deben brindar ese apoyo. Hay muchas formas creativas en las que las universidades pueden pensar acerca de lograr compromiso con lo que las universidades deben pensar en brindar este apoyo al compromiso de los estudiantes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como instructores para comprometer a nuestros estudiantes en un contexto virtual y combinado? Ya hemos hablado de diferentes acciones que están disponibles en nuestros cursos. Los estudiantes pueden hacerlo con el contenido y con el docente y también con sus estudiantes.
voy a hablar sobre tres ideas, entre muchas ideas, de cómo incrementar el compromiso. La primera está relacionada con la interacción del alumno con el contenido. Voy a hablar sobre el compromiso con el contenido de video. Y lo haré al final, pues antes de eso voy a hablar sobre cómo mejorar el compromiso del estudiante con los profesores y los estudiantes, con lo que voy a hablar acerca de cómo fortalecer la presencia en línea y aprovechar la comunidad del curso. Para fortalecer la presencia en línea, existe una teoría llamada comunidad de investigación. Este marco conceptual tiene tres tipos diferentes de presencia: social, cognitiva y docente. Hablemos acerca de esta presencia docente. ¿Cómo puede un profesor estar presente en línea y ayudar a los estudiantes a estar presentes en un espacio en línea? Si está en línea, vaya al chat de Zoom y escriba algunas ideas acerca de formas en que cree que puede estar presente en una clase virtual y compartir eso con otros. Yo mismo voy a compartir algunas ideas de cómo. A ver. Gracias, Álvaro. Cuando yo veo esto, veo muy buenas ideas. La interacción estaba ahí en la mitad. Creo que es una pieza muy importante si deseamos tener la sincronicidad, presencia virtual. Debemos tener la interacción con nuestros estudiantes. Hay algunas otras cosas que leí aquí y tomé algunas notas mientras veía que estaba creciendo y creciendo y creciendo. Es que preguntar unas cosas muy buenas, tener una comunicación con los estudiantes, participación con los estudiantes, hacerle seguimiento a los estudiantes. Por lo tanto, crear una presencia significa no solamente la lectura, pero también tener una interacción. Por lo tanto, deseo solamente resaltar una cosa. Álvaro ha hecho un buen trabajo en esta presentación, aunque es muy difícil crear interacción con 100 de personas a través de muchas universidades, a través de todo el país de Colombia. Él ha creado estas actividades para hacer que las personas se comprometan y eso es una forma de crear presencia. Muy buen trabajo, Álvaro. Vamos a continuar. I am going to share some ideas myself with you that I've seen from the contexts and environments that I've seen. So, en primer lugar, tenemos que pensar en cómo se tiene presencia en una clase síncrona frente a una clase asíncrona. ¿Cómo se ve la presencia en un entorno de video síncrono como en el que estamos ahora?
Aquí hay algunas ideas para crear presencia con sus estudiantes en un entorno de video sincrónico. Sea usted mismo. Es el humor, sea vulnerable. Use la vista de galería cuando sea posible, queriendo decir con eso que tengan la vista de todas las caras de los estudiantes y ellos lo puedan verlo usted. Cuando tengan grupos de trabajo en sus clases para hacer discusiones de grupo pequeños, visite dichos grupos y esté presente para ayudar a crear presencia entre los estudiantes. Es bueno pedirle a los estudiantes que participen con su video encendido, pues hay quienes les gusta dejar su video apagado y así no puede ver lo que están haciendo. Pero si pueden ver sus rostros en las videoconferencias, tendrán una mayor presencia y los conocerá más fácil. En algunas herramientas como en Zoom, hay algunos iconos pequeños que hay uno pequeño que les dice si están mirando su pantalla o si están viendo otra pantalla diferente y esto puede ayudarlo a saber si están presentes o no. Incluye a los estudiantes en los chats, así como he intentado hacerlo en esta presentación con ustedes. Cuando está hablando o presentando a su clase, pídale a sus estudiantes que respondan las preguntas en el chat y use esas encuestas. Pueden ser un ambiente muy rico. Puede usar esas encuestas y pizarras blancas en entornos sincrónicos y ciertamente usar los grupos de trabajo donde las personas se unen en discusiones de grupos pequeños. Estas son algunas excelentes maneras de crear presencia en una sesión sincrónica. Entonces, ¿qué aspecto tiene la presencia cuando se encuentra en un entorno en línea asíncrono? Ese es uno en que no está dialogando en vivo y tal vez está llevando a cabo discusiones. Aquí hay algunas ideas para crear una presencia asincrónica. Haga anuncios regularmente, al menos semanalmente. A veces use medios y videos en sus anuncios para que puedan verlo como un instructor y que no solo sea un correo electrónico o mensaje que están recibiendo de usted todo el tiempo. Pueden comunicarse con los estudiantes de manera proactiva, así que envíe un mensaje a los estudiantes. Cuando no han visto los estudiantes por un tiempo o escuchado en un estudiante por un tiempo, comuníquese con ellos y dígales que lo extraña. Comprométase con los estudiantes a lo que les dice que va a responder sus mensajes. Esto es algo que hago en mis clases. Me comprometo con alumnos a que les responderé dentro de las 48 horas, dentro de los 2 días como mínimo. También les digo que les proporcionaré comentarios oportunos, asegurarse de que sepan cómo hacer a la retroalimentación y que respondan a ella. Invítelos a responder a la retroalimentación. Estas son formas de crear esa interacción y presencia en un entorno asincrónico. También pueden tener esa presencia en foros de discusión en línea. Puede hacerlo como una clase completa y también puede hacerlo en pequeños grupos. Estas son algunas formas de crear presencia en entornos sincrónicos y asincrónicos. Ahora vamos a hablar sobre aprovechar la comunidad de su curso. Hemos hablado acerca de la comunidad del curso, la cual proviene de la interacción entre estudiante, docente y compañeros. Aquí hay algunas ideas para crear y nutrir esa comunidad del curso. Crear discusiones en grupo pequeños, por lo cual es esencial dar buenas indicaciones y que usted rote entre grupos y se asegure de conectar con cada uno de ellos. Tenga algunas actividades colaborativas en grupos pequeños donde los estudiantes quizás tengan que trabajar juntos para resolver un problema. A veces en un entorno sincrónico como extraer un documento de Google o un documento en línea y luego hacer que los estudiantes compartan y contribuyan juntos en un equipo. También pueden tener proyectos de grupos pequeños en línea para que los estudiantes puedan reunirse en su propia sala si están sincronizados o pueden elegir participar juntos de manera asíncrona. Crear comunidad en los cursos es realmente importante porque los estudiantes que interactúan entre ellos pueden apoyarse mutuamente
de una manera que un docente no podría. Si solo usted interactúa con el estudiante, sería mucho más poderoso si también los estudiantes interactúan y se apoyan entre sí. Para terminar, voy a hablar sobre el uso efectivo de video. Esto está relacionado con la interacción del alumno con el contenido. El video es solo un tipo de interacción entre el alumno y el contenido, pero se usa mucho. Hay muchas maneras de usar el video. Usted puede tener tutoriales en mini, repartos en pantalla. Si más tarde usted accede a esta diapositiva, puede hacer clic en los enlaces provistos y obtener algunos ejemplos de IPT. También pueden crear ejemplos, trabajos como los videos de la Academia Khan, que muestran a los estudiantes los pasos a medida que avanzan. Asimismo, puede hacer una práctica guiada como lo que apoya el tutor digital de una de las clases de química en BYU. También cabe hacer breves presentaciones y demostraciones. Aquí hay un ejemplo en el que presentaron en un video un desafío, un reto, y luego dejan que los estudiantes trabajen en él. Y cuando regresan, tienen otro video que muestra la solución al problema. Hay muchas maneras de usar el video de manera efectiva, pero también hay maneras de usar el video de manera no adecuada, y voy a hablarle un poco sobre eso. También es posible la comunicación de video asincrónica, de modo que cuando estás haciendo video en vivo, como en Zoom, que es un video sincrónico, hay muchas herramientas que le permiten tener una rica interacción cara a cara que está ocurriendo de forma asincrónica. Algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con la herramienta Marco Polo o la herramienta AirConnect. Ambas permiten que las personas se comuniquen en video, pero el video se publica y se puede ver en cualquier momento donde la comunicación es de ida y vuelta. La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje, LMS, también permiten que la publicación en discusión y en otras comunicaciones se basen en video en lugar de estar basadas en texto. El uso de video para esas comunicaciones pueden ayudar a aumentar la presencia y también aumentar el compromiso que tienen los estudiantes, porque saben que si publican una comunicación de video, recibirán una comunicación de video de vuelta. A long lecture and posting that for students to see. Para que los estudiantes lo puedan ver. Voy a compartir unos hallazgos de la investigación de cómo crear un buen contenido de video. Aquí hay el estudio que se realizó y les mostraré. Deseo que vean estos datos. Esto está en la mano izquierda, el acceso vertical. Aquí está el tiempo de compromiso. ¿Qué porcentaje del tiempo los estudiantes de un video que se subió a la parte virtual y qué porcentaje de estos? Estos son videos que fueron de 0 a 3 minutos, de 3 a 6 minutos, de 6 a 9 minutos y así sucesivamente. Es importante ver aquí que cuando los videos son cortos, los estudiantes ven casi todo el video, pero después de 6 a 9 minutos, los estudiantes comenzaron a ver aproximadamente la mitad del video o menos.
Si elige usar video en sus cursos, usted debe usar videos cortos, preferiblemente videos de 1 a 6 minutos de duración. Pues los videos que son más largos que eso, típicamente los estudiantes no van a ver todo el video. Estas son algunas ideas para usar video para enseñar. Para concluir, quiero darles recursos que los ayuden a mejorar sus estrategias para lograr compromiso del estudiante. Si miran aquí, voy a compartir un libro con ustedes que es gratuito y habla sobre las 7 P's. Estas son 7 palabras que comienzan con P y que permiten ver los elementos de compromiso e interacción en sus clases. Estas pueden permitirle concentrarse en las cosas que pueden hacer en línea para aumentar el compromiso en ese área. Voy a compartir una de ellas, la idea de marcar el ritmo, pacing. En inglés, muchos de ustedes en sus clases presenciales podrían tener dificultades para satisfacer las necesidades de todos. Algunos estudiantes entienden muy rápido y están listos para seguir adelante, y otros estudiantes son muy lentos y no lo entienden. Así que esa es la lucha, tratar de averiguar cómo para satisfacer, mejorar sus necesidades. El aprendizaje en línea puede ayudarlo a crear un ritmo personalizado para sus estudiantes. Los estudiantes que necesitan, por ejemplo, ver un video varias veces pueden hacerlo y tomar un poco más de tiempo, y los estudiantes que lo están captando pueden acelerar la velocidad del video y verlo muy rápido y seguir adelante. El aprendizaje en línea puede ayudarlo en todas estas áreas, con la personalización del ritmo, de la personalización con autenticidad del lugar, con la interacción personal, ayudándolos a los estudiantes a estar preparados para proporcionar prácticas con comentarios y para aumentar la participación en el aula. Al pie del dibujo hay un enlace donde pueden leer más sobre eso. También hemos creado una evaluación, una encuesta sobre qué usted puede realizar si accede a este enlace, utiliza este código QR. Usted puede realizar una encuesta corta que le brindará información de retorno personal sobre dónde se encuentra en términos de su preparación para la enseñanza en modalidad combinada, y también le proporcionará algunos recursos que lo ayudarán a mejorar sus propias prácticas de enseñanza combinada. Habiendo dicho esto, estoy listo para preguntas. Aquí está mi correo electrónico de contacto. Aquí está el enlace a las diapositivas de la presentación para que las pueda ver o oír por separado a enlaces de esta presentación. Aquí hay un enlace a los trabajos de investigación si están interesados en esto. Allí puede ir a leer sobre la investigación que respalda estas ideas de lo que he hablado. El año pasado creamos un libro en línea gratuito que tiene muchos videos y otros recursos para que puedan ver la enseñanza en modalidad combinada en acción. Si desea acceder a este libro en línea gratis, aquí está el enlace y código QR para tener acceso a este recurso. Les agradezco por su asistencia y espero sus preguntas, y seguiremos de ahí. Muchísimas gracias, doctor Graham. Esta es una magnífica apertura para esta inmersión 2. Yo creo que todos quedamos altamente inquietos con esto de las dimensiones afectiva, comportamental, cognitiva, y hemos vivido una experiencia muy interesante donde, por un lado, la tecnología tratando de que podamos trabajar, interactuar bien, y por otro lado, Morphy, que de vez en cuando hace efectiva su ley. Si algo puede fallar, fallará. Miren ustedes que, a pesar de que hemos tenido problemas con el audio, está totalmente transcrito el mensaje del doctor Graham en el video. Y por otro lado, ustedes se dan cuenta que tenemos un nivel de redundancia altísimo. Es decir, que las diapositivas están disponibles y ustedes pueden tomar aquí el URL.
que por otro lado, los artículos de investigación también están disponibles. El libro de acceso abierto sobre K-12 Blended Learning igual, el video, el test. Entonces, yo quisiera invitarlos a que hagamos dos cosas. Por un lado, el que quiera tómele una fotico a este slide para que no se le pierdan esas direcciones. Pero más importante que eso, quisiera decirles que hay 2,600 personas conectadas en la plataforma. Hay 151 en YouTube y 206 en Facebook. Eso quiere decir que Morphy no estuvo tan mal cuando estuvo atacándonos, porque era que teníamos un exceso de uso de canal y el ancho de banda a ratos, cuando además de eso, en nuestras casas hay mucha gente usando el internet, y cuando tantas cosas nos pasan que nos angostan el ancho de banda, pues se nos va la voz. Pero afortunadamente esto queda grabado, después lo compartiremos. Tenemos todos estos enlaces para que ustedes puedan participar, y tenemos unos canales para ir haciendo preguntas. Yo quisiera invitar al doctor Graham a que comencemos este diálogo con una pregunta que ya nos llegó y que yo creo que es muy interesante. Dice, ¿cómo identificar cuál es el apalancamiento que requiere un estudiante o un grupo de estudiantes para diseñar las estrategias dirigidas a ellos? No sé si quiere que la repita, que de pronto ya hablo muy rápido. Could you repeat the question, please? Sí. ¿Cómo identificar cuál es el apalancamiento que requiere un estudiante o un grupo de estudiantes para diseñar las estrategias dirigidas a ellos? So, this is a really great question. Bueno, esto es una muy buena pregunta. ¿Quién la realizó? Muchas gracias por generarla. ¿Cómo determinamos qué estrategias utilizar para el estudiante? Recuerden que en la presentación, quizás donde mostramos los niveles diferentes de afectivo, cognitivo y comportamental de los estudiantes en la clase, quizás ustedes pueden tener muchos niveles. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos identificar dónde están las necesidades del estudiante para poder determinar las estrategias donde le va a cumplir con sus necesidades? Lo que voy a decir es que no existe una bala plateada para esto. Como en la enseñanza regular, no hay solamente una estrategia que siempre cumple con todas las necesidades de todos. Lo que diría es que si usted trata de cumplir las necesidades de los estudiantes que están luchando con sus notas, los estudiantes que tienen las grandes necesidades en términos de compromiso, esto también cumplirá con las necesidades de los estudiantes que tienen el rendimiento más alto, los estudiantes de alto rendimiento. Lo que diría yo es que tratar de identificar a esos estudiantes en sus aulas que están luchando mucho con el compromiso. Si usted trata de cumplir con sus necesidades, va a cumplir con todas las necesidades de los otros estudiantes. ¿Esto respondió la pregunta? ¿Esto respondió la pregunta, señora Ander? Todos los días uno como docente tiene ese problema. Uno se imaginó que los estudiantes venían de cierta manera y llega y mentiras. Nada más aquí con la enseñanza remota, mire lo que nos pasa. Muchos pensaron que los estudiantes eran nativos digitales y resulta que los nativos digitales eran algunos estudiantes, y lo mismo pasa con los profesores. Dice que algunos éramos muy innovadores, pero éramos muy innovadores echando tiza y tablero. Y ahora nos toca echar interacción mediada con tecnología. Y eso es uno de los grandes retos. Entonces,
yo creo que su invitación a que tomemos en cuenta las tres dimensiones verdaderamente nos ayuda a que no pensemos que tenemos, como usted dice, una bala de plata. Lo que tenemos es un gran reto para, en la medida en que nosotros conocemos a nuestros estudiantes, en la medida en que conocemos los requerimientos del dominio y reconocemos las diferencias en los entornos del aprendizaje, podemos nosotros abordar esta pregunta. Entonces, estoy pendiente de qué más nos quieren preguntar nuestros colegas, y no sé si usted quiere redondear algo adicional mientras nos llegan las otras preguntas. Yeah, while you're waiting. Mientras esperamos las preguntas, hay algo más que me gustaría mediar y decirles a los docentes en Bolivia. En Colombia. Es que me siento muy orgulloso de que ustedes nos hayan acompañado. Sé que esta pandemia global y que el movimiento a este siglo es muy desafiante. Hay muchas cosas nuevas que debemos aprender. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de que hayan tomado este paso. Esto es muy importante. Lo que me gustaría decir es que van a haber muchos fracasos que van a ocurrir que hacen parte de esto. No todo va a ser exitoso. Y una de las habilidades importantes que nosotros deseamos que los estudiantes aprendan o que nosotros también debemos aprender como docentes es algo que se llama un conjunto de crecimiento. Significa que no tenemos miedo que algunas cosas van a fracasar algunas veces, y cuando estas fracasan, vamos a seguir adelante, vamos a averiguar qué ocurrió y las vamos a arreglar, y después vamos a realizarlo de una manera mejor la próxima vez. Y esto va a ocurrir mucho mientras estamos aprendiendo en este entorno, y eso está bien. Los estudiantes también van a estar aprendiendo cómo aprender en el espacio virtual. Por lo tanto, creo que es muy importante para nosotros no pensar que algo va a salir perfecto la primera vez. Si creemos que va a ser perfecto, va a arruinar nuestra experiencia. Debemos aceptar que van a haber algunos desafíos y estar listos para estos desafíos. Y esto es una forma de pensar en crecimiento, y lo podemos realizar y lograr. Hay una pregunta que aquí nos ha venido corroyendo por días, y es cómo asumir esto de la evaluación en los ambientes blended y virtuales, tomando en cuenta todos estos retos que tenemos para lograr participación, para lograr que la gente llegue al conocimiento en su entorno, que supere las limitaciones que pueden favorecer o entorpecer distintos comportamientos. ¿Qué hacer con la evaluación de los aprendizajes? This is also a really... Esta es una pregunta maravillosa sobre la evaluación. Permítanme decirles que existen muchos desafíos alrededor de la evaluación, incluyendo en el ambiente personal, con hacer trampa, copias, tratar de crear un entorno para la evaluación que es acertado y un poco excesivo en el aprendizaje de las personas, y no solamente su conocimiento, pero también la habilidad de realizar las cosas. Uno de los desafíos es que en un entorno tradicional, muchas de nuestras evaluaciones se enfocan solamente en los niveles más bajos del conocimiento. Y si usted está familiarizado con la taxonomía de Bloom, que a la parte inferior es solamente tratar de conocer y repetir los hechos y el conocimiento, y en la parte superior está la habilidad del estudiante para crear o generar cosas. Una de las cosas en el entorno combinado que nosotros podríamos mejorar nuestra evaluación y evaluar los estudiantes también
evitar esos desafíos que vienen con el ser copia o trampa en clase es crear unas evaluaciones que sean más auténticas en vez de tener una evaluación de múltiple elección que donde está evaluando más que su conocimiento. Podríamos hacer unas evaluaciones que sean más basadas en proyectos o evaluaciones que involucran más a los estudiantes que trabajen en estos problemas auténticos y después entregar estos proyectos o portafolios. Esta es una de las formas que podríamos movernos a unas evaluaciones más auténticas, pero también estas evaluaciones auténticas son más fácilmente realizadas en el espacio virtual. Sí, usted ha traído a colación algo que está saliendo aquí también en el chat, y es los profesores no necesariamente están enseñando para que la gente logre demostrar comportamientos auténticos, sino, como usted decía, están centrados en conocimientos y muchas veces la transición no ha permitido repensar el modo de enseñar de manera que se tomen en cuenta los distintos niveles de compromiso. Entonces, hay como dos grandes tensiones. Una es la tensión de cómo logro yo que formativamente estas personas, a través de distintos tipos de sistemas de evaluación, muchos de ellos objetivos, logren llegar al conocimiento. Y otro es cómo lograr que la evaluación sea verdaderamente educativa, es decir, que la educación auténtica no se les quede en un enunciado de presente un proyecto final y entonces ese proyecto final es lo que yo voy a evaluar. ¿Usted nos quiere contar un poquito de experiencias y principios sobre cómo balancear, por un lado, la enseñanza para que promueva una alineación con una evaluación auténtica y el aprendizaje con compromiso para lograr que la gente de verdad se sienta participando a pesar de los entornos complicados en los que podemos estar? Sí, claro. Es un balance muy desafiante para lograr. Uno de los desafíos que existen es que la evaluación auténtica, nosotros sabemos que la evaluación auténtica son las mejores cosas para los estudiantes y también demuestra las habilidades de los estudiantes mucho más que una evaluación de conocimiento de un examen de elección múltiple. La razón por qué no lo hacemos frecuentemente es porque las evaluaciones auténticas toman mucho más tiempo para calificar y para proveer esa retroalimentación, por lo tanto, toma mucho más tiempo. Nosotros como docentes es uno de los balances que estamos tratando, pues que estamos luchando para cumplir. Es cómo podemos hacer unas evaluaciones más auténticas, pero con esa limitación del tiempo que nosotros tenemos a veces. Una de las cosas que yo podría decir sobre esto es que nosotros debemos pensar de una manera diferente de cómo pensábamos anteriormente. Si pensamos cómo los estudiantes utilizan y aplican el conocimiento de su educación en su vida real de la vida, pues normalmente es con las manos, es algo muy colaborativo y muy auténtico. Cuando miramos lo que tratamos de hacer en la universidad es, tratamos de que los estudiantes no colaboren en los exámenes o en las evaluaciones. A veces tratamos que no sean tan auténticos, están en su salón, en su aula, están escribiendo en un papel. Y lo más que podamos realizar, hacer que nuestras evaluaciones sean iguales a las actividades que los estudiantes van a estar haciendo en la vida real, los mejores resultados que vamos a tener. ¿Podría decir una cosa más sobre esto, Álvaro? Esto es donde, esto es la belleza del aprendizaje combinado también, dado que el aprendizaje combinado nos permite
pensar de una forma diferente sobre el habla. Algunos de los aprendizajes pueden tomar lugar en los salones o en las aulas tradicionales de presenciales, y algunos de los aprendizajes también puede tomar en un entorno más auténtico. Por lo tanto, yo estoy en una escuela de educación donde nosotros preparamos los docentes que enseñen en las escuelas K-12, de kinder al año 12. Los docentes salen y tienen unas prácticas en los colegios, y en el pasado los estudiantes salían a sus experiencias prácticas para que fueran con mentores en el colegio, pero no tenían contacto con alguno de los docentes, porque es muy difícil que los docentes salgan y vayan a todos los colegios donde los estudiantes se hallan. Ahora, con este aprendizaje virtual, los estudiantes pueden estar por fuera en su práctica y los docentes se pueden aún comunicar con sus estudiantes y ayudarlos y darles algún tipo de ayuda. Y debemos pensar una forma para apalancar este espacio virtual y este espacio personalizado o presencial, y de ser más efectivos cuando pensamos sobre la forma que enseñamos. Genial. Eso viene muy bien alrededor de lo que son las otras preguntas que han surgido. Yo quisiera destacar una que está íntimamente ligada con lo que usted acaba de decir, y es que de cara a la preparación del maestro, ¿cómo sensibilizarlo sobre la importancia de tener en cuenta las tres dimensiones en un escenario educativo donde es muy importante el compromiso y el aprendizaje, pero no necesariamente estamos preparados para eso? Estamos en la transición de cómo solíamos enseñar a cómo nos tocó enseñar. Yes. Sí. Yo mencioné esto un poco anteriormente. Debemos perdonarnos a veces. No creo que podemos esperar una perfección al inicio de esto. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, el niño se va a caer a veces. Y nosotros no le decimos al niño que son malos porque se cayeron cuando están aprendiendo a caminar. Los ayudamos a ponerse de pie y de nuevo que puedan continuar. Si se rayan las rodillas, nosotros ayudamos a que dejen de llorar y les ayudamos a continuar hacia adelante. Eso es lo mismo con los docentes que están aprendiendo cómo enseñar en una forma totalmente nueva. Ellos se van a caer a veces y deben esperar eso. Y nosotros debemos ponerse de pie y que sigan adelante. Y como docentes no debemos esperar que en ese periodo de transición que los docentes van a ser perfectos al mismo tiempo. Todos van a aprender y todos van a cometer errores, y vamos a aprender de estos errores. Por lo tanto, creo que para mí esto es lo más importante. Tenemos unas altas expectativas, pero sabemos que los docentes nos va a tomar tiempo para desarrollar esto, y no podemos esperar que desarrollen todas estas habilidades mañana. Deseamos que tengamos una visión a largo plazo para poderlos ayudar a avanzar. Debemos trabajar de una manera y saber que vamos a tomar tiempo y trabajar con ellos. Perfecto. Con esto. En relación con esto que usted está diciendo, hay algo que comienza a ser un poquito inquietante, y es el uso de recursos. Los profesores están acostumbrados a hacer uso de recursos que están en el entorno físico. Entonces, los libros de la biblioteca, los centros de estudio, los laboratorios, los grupos de estudio en los que se aprende. Y cuando comenzamos a pensar en ambientes híbridos, donde no es simplemente sumarle virtualidad a la presencialidad, sino es encontrar distintas dimensiones para lograr que esa hibridación funcione, resulta que los recursos y el nivel de confort que puedan tener no siempre es el más alto. Entonces, la pregunta que se hacen varios de nuestros oyentes es: ¿cómo lograr para organizar material
digital, accesible y entendible. Porque las preguntas a Google le dan a uno una abrumadora cantidad de opciones, pero no necesariamente la gente ni conoce los repositorios educativos, ni está familiarizado con esto de ir más allá del material soy yo. ¿Qué decir sobre recursos y quizá sobre tecnologías para poder hibridar el proceso educativo? Álvaro, this is a great issue. Álvaro, esto es un gran tema, uno muy importante. Porque si los docentes no tienen acceso a los recursos o si los recursos solamente están disponibles en el entorno físico y no en el individual, pues puede hacer que el aprendizaje en el ambiente virtual sea muy desafiante. Por lo tanto, voy a decirles que creo que muchas universidades y colegios en el K-12, en la primaria y en el bachiller, están trabajando hacia un gran acceso a los currículos virtuales y unos materiales virtuales. Una de las cosas que creo yo que son muy prominentes, una práctica muy buena, es algo que se llama los recursos, el movimiento de recursos abiertos en línea. Así como hay unos softwares de recursos abiertos, como el software que está abiertamente para poder hacer edición y mejorar, también hay un movimiento en la educación para tener estos recursos educacionales abiertos. Y Álvaro, permítame decirle, si usted me envía a mí un correo después, yo les puedo dar una lista de lugares donde las personas pueden dirigirse y obtener estos recursos abiertos que son gratuitos. El libro que yo les hice disponible es uno de estos recursos. Este libro y otros textos que funcionan, y de hecho esta página web en textbooks.org tienen todo estos libros de recursos abiertos que están relacionados con la educación y el conocimiento. Por lo tanto, estos son recursos que fueron creados para estar disponibles en línea gratuitamente para todo el mundo. También hay escuelas y universidades que se están uniendo en colaboración. Por lo tanto, esto sería algo increíble para que 18 universidades en Colombia puedan hacer, porque pueden decir, nosotros necesitamos un libro de biología muy bueno en línea para nuestros estudiantes de biología o un libro de ingeniería para los estudiantes de ingeniería. Nos vamos a unir y como una forma colaborativa vamos a construir un libro que va a ser libre gratuitamente en línea. Por lo tanto, esos son los recursos abiertos educacionales. Muchos de los personas están creando currículos que ya existen en línea, por lo tanto es otra forma que también podría manejarlo. Es mucho más caro en relación a los costos para los estudiantes. Charles, y me alegra mucho que lo haya traído a colación, porque justamente las 18 universidades de Redúnete hemos hecho una alianza estratégica para compartir con el resto de universidades del país los recursos que hemos generado a raíz de cómo hacer la transición entre lo que solíamos hacer normalmente y lo que nos ha tocado con la pandemia. Estamos a punto de compartir desde el portal del Ministerio de Educación los recursos que cada una de las 18 universidades hemos producido, y los hemos organizado en recursos para profesores, recursos para estudiantes, recursos para mejorar sus habilidades blandas, recursos para ir más allá de lo que usted tiene, recursos para, digamos, desarrollar distintos tipos de temas de interés. Entonces, me encanta que usted haya traído eso a colación. Y como la ocasión es calva, yo quisiera decir que tenemos otro recurso que en la sesión de este viernes vamos a lanzar,
pero que yo quisiera desde ya que todos lo pudieran ir conociendo, que es, hicimos un libro en el que 10 universidades hemos compartido nuestras experiencias alrededor de cómo hacer transformación educativa con tecnología digital. Y tenemos ya en el portal de Redúnete los pósters y esperaremos que quien quiera pueda mirar cada uno de los 10 casos, comentar, dejar preguntas y luego ir a profundidad en el libro que lo lanzaremos como libro digital, también de acceso abierto, a mediados de agosto. Entonces, perdone que ahí hice un comercial, pero era que la ocasión era perfecta. Tengo otra pregunta retadora. Nos preguntan cómo manejar desde la virtualidad o desde los ambientes blended diferencias basadas en discapacidades, en género. ¿Cómo hacer inclusión educativa? ¿Qué podemos nosotros, además de, digamos, las 3 dimensiones que usted nos propone, hacer para que esa expansión del triángulo interior al triángulo exterior sea posible con estas poblaciones? This is an area. Este es un entorno que ha sido resaltado como una brecha en nuestro conocimiento dado al COVID. Una de las cosas que he visto, estoy trabajando en un libro en este momento, estoy trabajando en un tomo especial sobre esto, y una de nuestras brechas en el conocimiento es cómo crear las estrategias para crear un ambiente equitativo para nuestros estudiantes en línea, para esos que tienen disabilidades y esos que tienen otros desafíos con la equidad en su hogar o en lugar. Por lo tanto, existen algunas ideas, pero es un ambiente donde debemos estudiar un poquito más y entender mucho más. Por lo tanto, yo diría que sería varias cosas. Hay algunas capacidades que el aprendizaje en línea es mucho mejor. Piensen sobre un estudiante que tiene algún tipo de disabilidad en la escucha. Cuando este estudiante va a una clase física, pueda que tenga mucha dificultad para que el estudiante siga el paso con todo. Pero cuando estamos en el ambiente digital, si el estudiante tiene una grabación de cuáles son los materiales, el estudiante podría ir a su propio paso. Algunos lugares que son mejores para los estudiantes en el espacio virtual, dado que pueden ir a su propio paso para hacer elecciones de que no tendrían el espacio presencial. Algunos de los desafíos en la equidad es que de estos sistemas de apoyo que existen en el ambiente tradicional de las escuelas no ha sido replicado en el ambiente virtual. Eso es algo que debemos trabajar. Debemos mejorar esto, por ejemplo, si en algún colegio regular hay algunos desafíos sociales que los ayudan a crear una comunidad para ellos, pueden estar involucrados en un club o pueden estar involucrados con otros 3 o 4 estudiantes que tienen alguna igualdad, donde pueden trabajar juntos y puedan hacer o realizar esas preguntas en conjunto, y debemos hacernos que estas cosas también estén disponibles para cuando ellos estén en un espacio virtual. En este momento, no somos muy buenos para esto.
I'm thinking about una de las otras cosas es que estoy pensando sobre las escuelas primarias y bachilleres, y estos niños en estos ambientes tienen una red de apoyo de amigos y familiares. Sus padres son muy importantes para sus experiencias de aprendizaje y para poderlos apoyar, realizar sus tareas y que se sientan motivados. Y algunas veces en el espacio virtual, como docentes, se nos olvida sobre la conexión a estos, a estas redes de apoyo que ellos tienen. Por lo tanto, debemos mejorar esta parte también, la comunicación con los padres en línea de cómo ellos pueden apoyar a sus estudiantes en el espacio virtual. Es una muy buena pregunta, señor Álvaro. Creo que es algo que debemos mejorar, que debemos aprender mucho más sobre, y si existen esos profesores, docentes que desean realizar esa investigación, porque existe mucho más que podamos aprender sobre este espacio. Respuesta retadora, y estoy seguro que nos está llegando muy al alma este tipo de reflexión. Yo quisiera traer a colación ahora un tema que está surgiendo aquí en algunas preguntas, y es el tema de la evaluación educativa. Es decir, estamos tratando de superar el concepto de la evaluación, llamémosla calificativa, al final, para una evaluación en la que desde el diagnóstico estemos pensando en ayudar a que la gente llegue al conocimiento, porque conocemos mejor su punto de partida, porque conocemos mejor sus expectativas, etcétera, que durante el proceso logremos nosotros que estas personas avancen no solo a su propio ritmo, sino por la secuencia que más le convenga, y con diferencias que podamos atender, y que cuando llegue el momento de dar una opinión, pues tengamos buenas evidencias. La pregunta que nos asalta es, ¿cómo dar feedback de calidad cuando el grupo con el que trabajamos no es pequeño? Si tenemos grupos de 40, 50, 100 personas, ¿qué nos quisiera usted decir desde esa perspectiva? So, I believe. Bueno, yo creo que necesitamos iniciar a pensar diferente sobre el papel que juega el docente en la experiencia de aprendizaje. Está en lo cierto. Si deseamos movernos a unos entornos de aprendizaje más personalizados o presenciales, donde los estudiantes están recibiendo una retroalimentación más personal y los estudiantes están trabajando en su propio paso o ritmo, podemos continuar haciéndolo de la manera que lo estamos haciendo, ¿no? En este momento, los docentes están gastando mucho su tiempo dando lecturas y preparando sus clases, que calificar esas tareas que están ocurriendo después de sus clases. Hay otros modelos que nosotros podíamos pensar. Déjeme o permítame decirles sobre un colegio. Es un colegio en línea virtual que ha explorado los cambios, ha explorado cambiar este modelo y lo que ellos han hecho. Esto va a ser lo mejor para todos, pero espero que los ponga a pensar sobre las posibilidades que existen. Básicamente, este colegio, en vez de los docentes estar enseñando 6 clases al día, digamos una hora por clase, la instrucción del cohorto fue llevada a la parte virtual y los docentes gastan su tiempo o pasan su tiempo, en vez de estar dando una clase, ellos la pasan haciendo el contacto y interactuando con los grupos pequeños en las necesidades específicas que esos estudiantes tienen. En vez de estar haciendo una clase de una hora de 1 a 50 estudiantes, los estudiantes identifican las necesidades de estos grupos individuos y pasa 10 minutos a 15 minutos trabajando con esos grupos pequeños de estudiantes.
more of what happens. Por lo tanto, esto es lo que está ocurriendo más en un entorno de aprendizaje personalizado, por lo tanto, debemos pensar diferente. No gastar tanto tiempo dando conferencias en nuestras clases y pasar más tiempo con nuestros estudiantes individuales y dándoles una retroalimentación directamente a ellos y entregar ese contexto. Y esto ocurre de maneras diferentes. Esto es una de las diferentes formas de pensar sobre esto. ¿Usted tiene algunas ideas, Álvaro, que usted ha visto en Colombia que funcionan bien con los docentes y los profesores cuando se dirigen a este tema? Experiencias muy interesantes, porque lo que hacemos en Conéctate es justamente atender el reto que tienen los profesores de toda la Universidad de los Andes para hacer que la tecnología agregue valor. Tenemos grupos, por ejemplo, donde el aburrimiento alrededor del contenido estaba haciendo muy difícil que la gente tuviera alta motivación para permanecer en los cursos. Y decidimos hacer gamificación. Entonces creamos sistemas de juegos que se montan sobre bases de preguntas que hemos liberado de las preguntas que son para examen. Y hemos atendido el componente afectivo sin descuidar el componente cognitivo. Pero eso, sumado a lo que usted está diciendo, que es pasarnos a una pedagogía, llamémosla invertida, donde tratamos de que la gente llegue al conocimiento a partir de pequeños videoclips, a partir de acceso a recursos digitales, y luego en clase tratar de resolver esto, ha funcionado muy bien. Donde no hemos tenido mucho éxito, porque es tan difícil, es en cómo cambiar el mindset de nuestros profesores. Porque muchos dicen, Álvaro, pero si yo soy buenísimo dictando clase, ¿por qué ahora usted espera que yo sea buenísimo asesorando grupos o manejando interacción con un dispositivo de respuesta inmediata? Bueno, pues, como usted dice, tenemos que ir cambiando poco a poco y sí lo estamos logrando. Ahorita que hemos pasado de trabajar con los profesores innovadores, los que están muy motivados a cambiar, a trabajar con todos, yo creo que ha sido una ocasión sensacional, porque nos ha obligado a sistematizar mucho conocimiento que teníamos aquí entre ceja y ceja y ponerlo a disposición en dispositivos y a manejar mucho lo que llamamos acompañamiento. Lograr que el profesor sienta que hay alguien que en lo pedagógico, en lo tecnológico, en aquello que a él le puede interesar, hace diferencia. Y entonces esto me trae a colación otra pregunta que está aquí sobre el tapete, y es el de las habilidades blandas, no solo de nuestros profesores, sino también de nuestros estudiantes. La capacidad de comunicarse, la capacidad de oír al otro, la capacidad de formar parte de comunidades, bajarnos del estrado. No sé qué nos pudiera usted decir sobre esa inquietud, cómo desarrollar habilidades blandas en la comunidad educativa. You've raised a really good question. Elevaste una pregunta muy buena. No solamente si los docentes necesitan desarrollar sus habilidades en el entorno virtual, pero los estudiantes también lo deben hacer. Y este es el centro de esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a aprender cómo ser buenos estudiantes en este nuevo siglo XXI, en este tipo de ambiente o entorno de aprendizaje? Hay muchas estrategias que se están utilizando alrededor de esto. Una de las cosas que creemos que es muy importante es primero identificar cuáles son las habilidades claves que los estudiantes necesitan tener para tener éxito en el ambiente de aprendizaje o entorno de aprendizaje
virtual. Una de estas habilidades es la que le llamamos la autorregulación. La autorregulación es la habilidad de que el estudiante puede tomar apropiación de su propio aprendizaje y para que no se le tenga que decir todo lo que debe hacer, que tenga ritmo de cuándo debe hacer las cosas, que pueda continuar con sus tareas. Esas son cosas también que son muy importantes para ese entorno presencial, pero son aún más importantes para el entorno virtual. Por lo tanto, necesitamos ser mucho mejores de cómo enseñar a los estudiantes exclusivamente estas habilidades y cómo desarrollar estas habilidades desde cuando son pequeños o jóvenes. Por lo tanto, es muy difícil esperar que un estudiante que nunca ha tenido experiencia con el aprendizaje virtual o combinado, que venga a una universidad y después sea increíble haciendo esto. Necesitamos iniciar a hacer esto cuando ellos son pequeños o jóvenes y que los estudiantes tengan la experiencia en el colegio, en el bachiller, y que tengan algunas experiencias con la tecnología digital y aprender a regular su propio aprendizaje. Y mientras ellos están desarrollándolo ahí, van a tener una mejor capacidad de cuando ellos lleguen a la universidad y puedan hacer lo mismo. Por lo tanto, no es algo que va a ocurrir de un día al otro, pero permítame decirles un ejemplo más sobre esto. En mi universidad, nosotros tenemos un que se llama BYU Pathway, y su meta es ayudarles a preparar a los adultos para las experiencias universitarias. Muchos adultos que no han tenido, que nunca han asistido a la universidad anteriormente o que quizás nunca esperaron atender una universidad, pero se dieron cuenta que lo tenían que hacer para poder adquirir esas habilidades para el éxito en el lugar de trabajo. Ellos están haciendo esto con miles y miles de estudiantes que ya son adultos, y se dieron cuenta que muchos de estos estudiantes adultos les falta una habilidad de autorregulación. Por lo tanto, ellos iniciaron a tratar de construir estas capacitaciones exclusivamente sobre la autorregulación en sus cursos, y aunque el curso sea de matemática o de alguna instrucción en el curso que está ayudando que los estudiantes aprendan, que sean automotivados o autorregulados. Es una de las estrategias que están aprendiendo ellos y que están realizando. Sí debemos ser mucho más explícitos de cómo ayudar a los estudiantes a aprender las habilidades necesarias en el siglo XXI y en este aprendizaje necesario. Perfecto. Hay otro tema que comienza a ser muy importante en la época de la enseñanza remota, y es que normalmente uno tiene las clases, digamos, organizadas en periodos lectivos. La clase es de 10 a 12 o la clase es de tal hora a tal hora. Y aquí, cuando uno está haciendo aprendizaje o enseñanza desde casa, como que ni los fines de semana son de no aprendizaje y no enseñanza, ni las noches, sino esto es un continuo donde tenemos, por un lado, la oportunidad de mantener acceso y, por otro lado, la oportunidad de mantener, llamemos, clausura. Entonces, comienzan a darse dudas sobre cosas como las siguientes. ¿Será que uno puede definir o redefinir la duración de las clases y entonces decir esto que está programado según el horario de tal hora a tal hora, de verdad? Yo voy a pedirles que ustedes lean este material, hagan este pregrabado, revisen esto otro, y tener espacios de interacción que algunos son en la hora de clase y otros son fuera de la hora de clase. Esto bajo el entendido de que trabajamos por créditos. Y entonces 3 créditos
pues son 48 horas de clase en el semestre, 16 semanas. Entonces, no es las 3 horas de clase, sino los 3 créditos que lleva la materia. Entonces, ¿cuál pudiera ser como una reflexión en relación con estas tensiones entre lo que yo mando a tiempo autónomo y la duración que tenga, lo que yo pido que hagan colaborativamente y la duración que tenga, lo que yo pido que hagamos en la relación sincrónica? ¿Cómo pudiera ser eso? Porque miren que el tema de hibridación comienza a ser muy importante. Estamos acostumbrados a hablar de educación blended o combinada, en el sentido de que es virtual más presencial, y se está poniendo cada día más de presente el tema de que hay muchas dimensiones, no es solamente el espacio y el tiempo. Entonces, sobre este aspecto de cómo hacer mezclas, cómo hacer blends para hacer hibridaciones que de verdad atiendan diferencias y permitan aprovechar las ventajas de cada uno de estos entornos, ¿qué nos quisiera usted compartir? Yeah, thank you for asking that. Muchas gracias por realizar esa pregunta. Fue una pregunta bastante amplia, pero permítame decirles que algunas de las cosas que has hablado sobre si deseas realizar un entorno más flexible para el aprendizaje, usted mencionó que muchas de las veces en el mundo combinado se habla sobre el flip classroom, la clase que se voltea afuera del salón, los estudiantes están interactuando con unos materiales y aprendiendo cosas básicas sobre videos pequeños o otros materiales que se han creado. Y dentro del salón, el espacio y el tiempo que se ha puesto al lado para la interacción sincrónica, los estudiantes se unen y tienen las respuestas aplicadas, el conocimiento que han adquirido por fuera, y pueden tener interacciones con los docentes. Existen muchas maneras para llegar a este equilibrio. Y creo yo, es difícil toda la pregunta al señor Álvaro, pero la pregunta era sobre encontrar el equilibrio correcto entre las interacciones que los docentes tienen cuando el espacio en línea abre, o la interacción 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Esa es la pregunta. ¿Que usted desea tener más información? Por una parte, sí tiene que ver con eso, en el sentido de que es muy importante que, a pesar de que uno aquí no tiene límites en términos de cuando uno decide tener acceso o no a tecnología y cuando responde esto, sí le toca a uno definir reglas y ponerse de acuerdo con los participantes respecto a qué es lo que de verdad puede uno esperar. No es que a las 12 de la noche estén esperando que uno les conteste, pero sí que si dejan el espacio en el chat space, de pronto, en no más de 8 horas yo respondo, o preferiblemente reúnanse con sus colegas en sus pequeños grupos, y tenemos grupos de trabajo. Y si usted está en un posgrado y parte de esto tiene que ver con su vida laboral, trate de hacer ciertas cosas que se piden en proyectos auténticos justamente alrededor de esos espacios. Entonces, ese es el sentido. So, sí. I'm going to say that having, yo diría que teniendo un equilibrio de la vida laboral y también programar esas expectativas y límites para que los estudiantes sepan qué pueden esperar es esencial. No tiene que ser que estás disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. En mis clases, para mí, lo que yo le digo a mis estudiantes es que si ustedes me comunican para que les dé ayuda, yo me comprometo con ustedes que yo les voy a contactar entre las próximas 48 horas.
Por lo tanto, usted puede garantizarse que yo le voy a comunicar en ese marco de tiempo. Muchas de las veces lo voy a comunicar o contactar mucho más rápido, pero le garantizo que, y yo les prometo que yo lo voy a contactar entre un cierto marco de tiempo. Y a mí también me da una flexibilidad eso. Si ellos me comunican a la noche, yo no me siento que le debo responder a mí mismo en la medianoche. Yo puedo esperar hasta el próximo día y darle una respuesta a su pregunta. Ellos saben que eso es aceptable. Do I have I know that our time's running out. Do I have time to say one more thing? Yes, por favor. Okay. ¿Tendría tiempo para decir una cosa más? Sé que el tiempo me está terminando. We're talking about related to assessment. Okay. De las cosas que estás hablando tiene que ver con la evaluación. Una de las tendencias que creo que es muy importante en la educación y que es muy importante en el aprendizaje del siglo XXI sobre la modalidad combinada es el contexto y el aprendizaje magistral. Usted, Álvaro, habló sobre el tiempo, tener un tiempo cierto por semana que crea esa clase de 3 créditos. Y creo que eso era muy importante en el pasado. En el futuro, lo que creo que va a ser mucho más importante es que nosotros vamos a decidir cuáles resultados de aprendizaje son importantes para los 3 créditos y que nos podemos enfocar menos en el número de horas y más en la ayuda a todos para que puedan lograr estas competencias. Por lo tanto, un estudiante que aprende mucho más rápido puede tomar menos tiempo lograr esas competencias y un estudiante que lucha y debe gastar mucho más tiempo va a tomar más tiempo, pero lo importante en el curso es la competencia y que ellos estén logrando esta en vez del tiempo que se está pasando en una clase. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. En Colombia tiene totalmente vigencia. Estamos volcando muchos currículos hacia competencias, hacia estar centrado en conceptos fundamentales, hacia desarrollar capacidades en los estudiantes, y todos los mensajes que usted nos ha traído son verdaderamente fundamentales. Hay otras preguntas, pero yo no quisiera alargarme porque sé que tenemos compromisos y porque nuestro interlocutor tecnológico también los tiene. Yo quisiera agradecerle infinitamente por el tiempo que usted nos ha dado. Quisiera decirle a mis colegas que el doctor Graham ha sido extremadamente generoso, nos dio un artículo que está traducido y lo liberaremos en cuanto esté revisado para que todos podamos ir en detalle alrededor de lo que fue su charla y que este diálogo que comenzamos, pues es un diálogo que continúa alrededor de las otras ponencias. El panel del día de mañana es un panel entre rectores donde el tema indudablemente es la calidad educativa y cómo lo hemos cuidado alrededor de esta interlocución, por un lado, al interior de las comunidades de cada institución y por otro lado, entre las instituciones y el ministerio y los entes, digamos, reguladores. Y pasado mañana tendremos 10 casos a los que ya hice referencia, donde el diálogo girará sobre lo que ya tenemos en exhibición, como es una serie de pósters en una galería de casos para que quien quiera irse aventurando a revisar la experiencia que le llame la atención, pues lo haga. Doctor Graham, tengo que agradecerle infinitamente. Esta ha sido una maravillosa experiencia. Yo quisiera que usted nos dé sus últimas palabras, perdón, no sus últimas palabras en otro sentido, sino en esta ocasión para dejarle aquí a mis colegas y a mí. Yes. Okay.
Well, sí. I want to thank you. Bueno, yo deseo agradecerles por esta oportunidad. Yo estoy muy impresionado con lo que está ocurriendo en Colombia. Ustedes tienen unos gran líderes, unos líderes de tecnología educacional, y yo deseo dejarles un mensaje de esperanza. Las cosas que están ocurriendo, las tecnologías que están disponibles, tienen el potencial para ayudarles a los estudiantes a aprender de una manera más fuerte y más y mucho mejor. Debemos averiguar cómo hacerlo. Y sé que ustedes, como educadores, lo van a poder lograr. Y también sé que ustedes, como un grupo en Colombia, tienen algo muy especial. 18 universidades que están unidas y están colaborando juntas, en conjunto, para crear algo increíble para Colombia. Por lo tanto, yo solamente deseo decirles que creo en ustedes. Ustedes van a poder lograr esto y me alegra mucho poder haber hecho parte de esto, una pequeña parte. Yo quiero darle un aplauso en nombre de todos mis colegas, decirle que estamos muy entusiasmados con sus ideas y que estaremos en estrecho contacto. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una agenda muy importante para estos dos días que vienen y luego las otras dos inmersiones. Si muestran mi pantalla, veremos de qué se trata. Y pues les deseo un resto de día maravilloso. Gracias, Charles. Gracias al equipo que nos acompañó, al Ministerio de Educación, a ASCUN y a mis colegas de Redúnete. Esta ha sido una experiencia sensacional.